El presidente de la República mantuvo diálogo con medios de comunicación. 55 barrios de la ciudad de Quito no contarán con el servicio de agua potable durante el fin de semana. El Consejo Nacional Electoral abrirá convocatoria para la consulta popular sobre paraísos fiscales. En lo internacional, las jirafas se han vuelto una especie vulnerable a la extinción. Muy buenas noches, viernes 9 de diciembre. Sean todos bienvenidos a este su noticiero ciudadano, Emisión Estelar. Empecemos con la información. El Gabinete Itinerante 118 se desarrolla en Milagro. La ciudadanía tiene altas expectativas con la llegada del presidente Rafael Correa y su equipo ministerial. Milagro fue el lugar donde se desarrolló el Gabinete Itinerante 118, una iniciativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana que busca acercar la gestión del Estado a la ciudadanía. El presidente de la República, luego de mantener una entrevista con medios de comunicación locales, presidió el gabinete que se desarrolló en el salón principal del Club El Nacional, donde dio la bienvenida a los nuevos funcionarios. Uno de los puntos que se trataron en este gabinete fue la evaluación de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La llegada del primer mandatario a través de esta iniciativa genera gran expectativa. Este es el caso de Betty Benítez, quien considera que es necesaria la continuidad de las obras que el gobierno central ofreció para la localidad. Estamos emocionados con la llegada de él porque tenemos una esperanza de ver a nuestro milagro cambiar de a poco. Como va viendo el dinero, como va entrando el dinero, se van haciendo las obras. No, pero tenemos la esperanza, como le digo, de, de surgir, de salir adelante. Así también Carmen Villa, crees quien espera que el gabinete represente mayores beneficios a su población, se refirió a la ley para evitar la especulación del suelo. Ella destaca que esta normativa permitirá que los municipios mejoren su capacidad para proveer agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. Tenemos bien claro que nuestro presidente, él va a, a favorecer es a la gente humilde, pobre, y no nos afecta a la, a la gente pobre, no nos afecta. Y, y todo lo que, si pagamos un impuesto de, de algo mínimo, eso va a ser para los municipios, para beneficio de nuestra ciudad, para que haya obras. La avenida de él, estamos muy emocionados, Milagro está muy contento. Los gabinetes itinerantes acercan al gobierno con regiones y comunidades que han estado históricamente excluidas del desarrollo. Además son espacios de participación local que permiten definir las prioridades de la inversión pública. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. Durante una entrevista con Medios de Milagro, provincia del Guayas, el presidente Rafael Correa destacó la importancia de que la ley para evitar la especulación sobre el valor del suelo sea aprobada en la Asamblea, para evitar las burbujas inmobiliarias. Veamos. El abogado Nebot, que se dedica a, este, a esta actividad y por eso protesta tanto y todos los social cristianos, sus corifeos se nos vienen encima, puso un ejemplo. En Ecuavisa hace un par de días, una casa que se compra 40 mil. Se vende luego de algunos años, cuatro años, 80 mil y paga 13 mil de impuestos. ¡Qué barbaridad! Yo pregunto: ¿quién de ustedes tiene la fortuna de comprar una casa a 40.000 mil y venderla después de cuatro años a mil, al doble, al 100%? ¿Quién? Está hablando para el uno sobre un millón. ¿no? Segundo, eh, la mayoría de nosotros compramos una casa no para especular, pues la casa no es una mercancía, es el hogar. Bien, Nos endeudamos bien. a 12, 15 años. ¿no? Entonces, este es un ejemplo para la gallada de ellos, para los que se dedican a estos negocios. Tercero, casi 40% de las familias ecuatorianas no tienen casa propia. Son los que van a pagar 80 mil dólares por esta casa. Entonces, nosotros estamos pro protegiendo a los compradores. ¿no? Y por último, esos 40 mil de ganancia, incluso con el impuesto, 13 mil, serían 26 mil de ganancia. Pero, ¿por qué nosotros no quisiéramos cobrar ese impuesto? Porque eso significaría que no habría especulación, a no ser que sea por obra pública, que sí hay que recuperar. Pero en el ejemplo de especulación, sepa usted que si vende esa casa en cuatro años a 62 mil dólares, una ganancia de 22 mil dólares sobre los 40 mil, una ganancia de más del 50%, paga cero con la nueva ley. Con la ley, plusvalía anterior, paga bastante. Con la nueva ley, paga cero. Pero ya tampoco se puede permitir que en cuatro años se gane el 100%. Eso se llama especulación. Por eso la ley, lo hemos repetido. Evita las burbujas inmobiliarias. Porque si usted vendiendo a 62 mil la casa en cuatro años, de 40 mil a 62 mil, a suponiendo que la compró para vender, la gente compra las casas para vivir, es un hogar, pero suponiendo que la compró para vender, en cuatro años la vende a 62 mil y paga cero impuestos. Pero si la vende a 80 mil, va a ganar solo 26 mil, 4 mil más. ¿Qué es lo que hace? Venderla a 62 mil, no 80 mil. Por eso la ley impide las burbujas inmobiliarias que destrozaron. Destrozó esa burbuja inmobiliaria en España a nuestros migrantes, lo mismo en Estados Unidos. Entonces, por eso hay algunos que no entienden que esto evita la especulación de la tierra. Porque si quieren ganar bastante, tendrán que subir mucho los precios y en verdad ganan poquito adicional. En cambio, aquí, de 40.000 a 62.000 pago cero. De 40.000 a 80.000 pago bastante. De 40.000 a 62.000 gano 22.000. De 40.000 a 80.000 gano solo 26 mil. ¿Qué prefiero? ¿Vender a 62.000? Y con eso ganan los compradores y se evitan las burbujas inmobiliarias. Eso es lo que no le cuentan los socialcristianos porque se dedican algunos a este negocio, pues el de la especulación. En el mismo contexto, el primer mandatario desestimó ciertos comentarios de que se avecina un feriado bancario. Asimismo, recalcó que los candidatos a la presidencia deben alejar su discurso de las mentiras. Pero Fieles, hablándonos de feriado bancario, es como Aníbal el caníbal. Hablándonos de vegetarianismo, pues más o menos. ¿Usted ¿Quién puede creer a un tipo así? ¿Cuál es la realidad? Durante los momentos más duros de todo lo que hemos tenido que enfrentar, desplome los precios del petróleo, apreciación del dólar, activación de Cotopaxi, fenómeno del niño, terremoto de 8 en escala Richter, más de 1.100 millones pagados por juicios espurios, pero que nos obligan a pagar y no estábamos en situación de, de negociar más fuertemente porque nos cerraban las fuentes de financiamiento. Para evitar lo que sucedió en el 99, protegimos mucho a los bancos. le permitimos que suban el costo del estado de cuenta, de los servicios. ¿Qué pasó? Se ha superado lo más duro. Ahora nadan en liquidez los bancos. Pero no prestan, no se preocupan de prestar, porque ya tienen suficientes utilidades pues, con la venta de servicios. Pues el negocio del banco no es la venta de servicios, no es cobrarle a usted por su estado de cuenta. ¿no? El negocio del banco es captar recursos de los depositantes y colocarlos en crédito, Servir. y así se reactiva la economía. Lo contrario es recesivo. Pero no solo eso. Nos empezaron a mandar plata de nuevo afuera. Entonces, por eso hemos subido el encaje, hemos subido el coeficiente de liquidez doméstica, hemos bajado el costo de los servicios para que traigan la plata al Ecuador y se obliguen a prestar. El resto es cuento de esta gente. Además, que la banca está en campaña, porque usted entenderá pues, que hay un candidato presidencial de la banca. Hay un candidato vicepresidencial, Mauricio Pozo, hermano de Fernando Pozo, gerente del Banco de Pichincha, cuyo propietario es Fidelega, que además él ha sido banquero toda su vida. Entonces la banca está en campaña, el resto es cuento. Nosotros hacemos encuestas muy completas, ¿no? Y es una torpeza política con un gobierno tan exitoso, con tanto apoyo popular, irse, eh, no reconocer nada. Mire, Lazo sacó 23% en la elección del 2003. Porque decía que iba a continuar con la escuela del milenio y no era tan beligerante, reconocía lo bueno que habíamos hecho? Ahora que dice que todo está mal, ¿cabe va no pasa del 16%. Entonces es hasta un error, pero ya problema de ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que debería estar en el discurso? En lugar de mentirle a la gente. ¿Qué ¿no? está, y qué decir, por ejemplo, que necesitamos menos impuestos, que Ecuador no es un país de altos impuestos. Vean en el último informe del Banco Mundial. América Latina es la región de más bajos impuestos del mundo, por eso también es la región más desigual. Y nosotros estamos por debajo del promedio de América Latina en cantidad de impuestos y en recaudación de impuestos. ¿no? En lugar de hablar menos impuestos, hablen de menos evasión. ¿Y quién les dice al respecto algo? ¿No? Hablen de políticas de Estado que hay que continuar: como ciencia, cuales, tecnología, cuales, educación, sí. y lo poco que están hablando lo están diciendo al revés. ¿po? Por ejemplo, Paco ingreso? Moncayo, con el apoyo del MP, está hablando de volver al libre ingreso, que era la feria de la alegría. O sea, aquí debe haber meritocracia. Si hay 300 cupos en medicina para 3.000 aspirantes, deben ser los 300 mejores los que ingresen, no los amarres del MPD. Y eso es lo que buscan: volver al pasado. Aquí no hay dónde perderse, por favor. Okay. O sea, el sinvergüenza que teniendo cómo pagar y alimentar a sus hijos no lo hace, por supuesto que tiene que ser sancionado y e irse preso. Okay. Pero el padre de familia que perdió su empleo y no puede seguir pasando las pensiones alimenticias por un tiempo, la ley dice que después de un mes se va preso. Después de dos pensiones, dos meses, me parece. ¿Qué solucionamos con eso? Ese tipo no es mala fe, no está haciendo fraude, no tiene plata. Okay. Entonces lo mandamos preso, va a seguir sin empleo. Los chicos van a seguir sin pensiones alimenticias y el Estado tiene una persona privada de libertad que mantener. Eso nos cuesta 15 dólares diarios. Pierde todo el mundo. Entonces hay que dar soluciones más lógicas, más justas. Además, no puede ser sancionado alguien que no tiene ese afán de dolo, de engañar, sino que realmente no puede. Ahí estaría criminalizando la pobreza. Otro de los temas abordados fue la reducción de la pobreza en el Ecuador. Veamos. Uno de los logros más destacados a lo largo de estos casi 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana es la reducción de la pobreza. Así lo manifestó el presidente de la República Rafael Correa durante su conversatorio con medios locales. El jefe de Estado rechazó los indicadores económicos de entidades como el Fondo Monetario que no reflejan la realidad del país. Y en estos 10 años hemos sacado 2 millones de personas de la pobreza. Se han bajado 16 puntos de la pobreza y la pobreza extrema por primera vez en la historia del país se encuentra en un solo dígito, el 7-8%, por supuesto. 1% ya es demasiado, pero hemos avanzado lo que nunca se ha avanzado. Pasamos a ser de los países más desiguales de América Latina, de los más equitativos, de acuerdo a la El mandatario rechazó las aseveraciones de grupos de oposición al gobierno respecto al tema del desempleo, quienes no reconocen los logros y acciones del Estado para controlar esta problemática. Pero, ¿cuánto era antes de nuestro gobierno? ¿Seis, ocho, siete? Este, Estos es son los grandes mitos para asustar a la gente. Antes estaba en 4.3, llegamos hasta 3.9 en el 2012, me parece. Hoy está en 5.2, sigue siendo. De las tasas de desempleo más bajas de la historia del Ecuador y de las más bajas de toda América Latina. Vaya, vea cuánto tiene España. Estados Unidos tiene nuestra misma tasa tiene de el desempleo. El acceso a educación en todos los niveles, salud, infraestructura de primera, son un reflejo latente del desarrollo de Ecuador ante la pobreza. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias, Carolina. El sector atunero del país entregó un reconocimiento al vicepresidente Jorge Glass Espinel por acuerdo con la Unión Europea. El presidente de la República, Jorge Glass, mantuvo un conversatorio con empresarios atuneros en Manta, quienes destacaron la importancia y el beneficio que representa el acuerdo con la Unión Europea, el cual garantiza exportaciones a los 28 países que conforman este bloque y representa un mercado de 514 millones de habitantes. En este evento, además, del vicepresidente recibió un reconocimiento de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, EIPA, por el trabajo desarrollado para la firma del acuerdo comercial. El segundo mandatario destacó lo fundamental del acuerdo para el sector atunero, pues el 60% de las exportaciones van hacia la Unión Europea. Logramos proteger cadenas productivas muy sensibles. excluyó, se por ejemplo, el arroz, porque es un producto altamente suicidado en la Unión Europea. Eh, se logró proteger cadenas productivas como la de los lácteos. Se abrió un cupo de leche en polvo, que creo que es el 0.5% de la producción nacional, con un aumento de cupos gradual en en muchos años que no representa una amenaza para la industria nacional, logramos excluir la cadena de los cárnicos, es decir, es un acuerdo balanceado, dista mucho de lo que se conoce como un tratado de libre comercio, no tiene capítulo de inversiones, genera oportunidades. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, informó que la próxima semana será crucial para el país, pues en la agenda de trabajo del Parlamento Europeo consta el tratamiento de la ratificación del acuerdo multipartes del protocolo de adhesión por parte del Ecuador prevé asegurar y darle previsibilidad al acceso en la Unión Europea de un monto de comercio de exportaciones de más de 1.500 millones de dólares en el ámbito agrícola y 1.200 millones de dólares en el ámbito industrial y pesquero. Durante el encuentro también se dio a conocer que se está trabajando en la creación de la marca sectorial Atún del Ecuador, que constituirá el sello distintivo de este producto ecuatoriano en los mercados internacionales. El acuerdo comercial con la Unión Europea permite al Ecuador exportar 2.700 millones de dólares con un saldo favorable de 400 millones para la economía ecuatoriana. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. 55 barrios de Quito se alistan para manejarse durante dos días sin agua. Es fundamental que la ciudadanía tome las medidas necesarias para su abastecimiento. 55 barrios del norte de la ciudad de Quito no contarán con el servicio de agua potable desde las 5 del sábado 10 de diciembre hasta una hora no determinada del lunes 12 de diciembre, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen las debidas precauciones y se abastezcan de líquido vital. Las zonas afectadas son las siguientes: San Eduardo, Damer, Julio Matovede, Gabriela, Batán Bajo, Bedavista Alto, San Pedro Claver, Pinar Bajo, Aviación Civil, San José del Inca, Voz de los Andes, Jipijapa, Agua Clara. Fabi, San Isidro del Inca, Marina Cotocollao, El Batán, Betania, Franklin Tello, La Concepción, Los Laureles, Tomás, 6 de diciembre, La Ofelia, Baker, Unión y Progreso, Ana Luisa, Quito Norte, Aeropuerto, La Luz, Unión Nacional, Tenis Club, Estadio Atahualpa, Iñaquito, La Kennedy, La Victoria, Los Laureles, Jardines del Batán, Los Tulipanes, La Florida, Damer 1, Damer 2, Maldonado, Chaupicruz, Bella Vista, Profesores Municipales, Rumiñahui, California Bonanza, Monteserrín, Batán Alto, Omnibus Urbano, La Paz, Granda Centeno y Sal Dumbide. El Cabildo señaló que la suspensión se deberá a la instalación de variantes de tuberías en las avenidas de Loy Alfaro y de Los Granados, como parte de los trabajos del intercambiador de tránsito que se construye en el sector. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano hay que tomar las medidas necesarias. Es tiempo de un primer paréntesis en este su emisión, la emisión estelar de su noticiero ciudadano, pero al volver tendremos más información, les contaremos. El CNE abre la convocatoria para la consulta popular sobre paraísos fiscales al final de este mes. Los detalles más adelante. El 8 de diciembre el Ministerio de Finanzas efectuó una emisión por 750 millones en bonos soberanos en el mercado internacional de capitales. Los bonos fueron colocados a un cupón de 9.65% y un plazo con vencimiento a 10 años. Los recursos provenientes de esta emisión financiarán el presupuesto general del Estado de este año en lo que concierne a la inversión pública. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, fue el encargado de ofertar los bonos ecuatorianos en Estados Unidos ante el interés de varios inversionistas de América del Norte, Europa y Asia. El 22 de diciembre el Consejo Nacional Electoral abrirá la convocatoria para la consulta popular sobre paraísos fiscales. El organismo ya aprobó el cronograma y plan operativo para llevar a cabo el proceso. El Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE aprobó el plan operativo, cronograma y presupuesto para la consulta popular sobre paraísos fiscales. El presidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, había informado previamente que la convocatoria será el 22 de diciembre es que efectivamente la convocatoria se la puede realizar el día 22 de diciembre y que podamos llevar adelante el proceso el día domingo 19 de febrero. Es la serie de normativa al respecto, todo lo que implica la inscripción, en este momento se, se abrirá también un tiempo, un término para que se inscriban los sujetos políticos, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales quienes van a promocionar la opción sí, quienes van a promocionar la opción no. Del 19 al 21 de diciembre se cumplirá la inscripción de proveedores para la promoción electoral. La consulta se realizará el 19 de febrero de 2017, de 7 a 17 horas, mismo día de las elecciones generales. Los ciudadanos recibirán cinco papeletas en lugar de cuatro. Además, las autoridades del Consejo explicaron que el proceso incluye también un periodo de inscripciones de organizaciones políticas y sociales que deseen hacer campaña por el sí o el no, Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Cristina. Otro de los temas a los cuales hizo referencia el primer mandatario ecuatoriano en la entrevista otorgada a los medios de comunicación de Milagro es la iniciativa denominada Pacto Ético para combatir los paraísos fiscales. Durante el conversatorio con medios locales en Milagro, el presidente Rafael Correa defendió el pacto ético propuesto por el Ejecutivo y la consulta popular que se hará sobre este tema en febrero de 2017. El mandatario recalcó que este proceso democrático sufre el ataque de varios sectores opuestos al gobierno y de los medios de comunicación privados, quienes desinforman a la ciudadanía. Los paraísos fiscales es una aberración del capitalismo. El futuro, anoten si quiere, usted es joven, seguramente cuando esté bien muerto usted se irá viviendo y verá que no lo entenderán las futuras generaciones. ¿Cómo se permitieron esos paraísos fiscales en beneficio del capital sin rostro, sin patria, sin responsabilidad? El caso Petroecuador, que tanto cerragan la vestidura a la oposición, no hubiera podido ser posible, no hubiera sucedido si no existieran pues, estos paraísos fiscales y estas cuentas secretas. Entonces, es muy sano para la República, para la democracia, para la transparencia, para la verdadera lucha contra la corrupción. Que los funcionarios públicos, empezando desde el presidente de la República, si yo digo que quiero crear empleo en Ecuador, ¿cómo es que mando mi plata a pues, paraísos fiscales? Eh? No no tengamos esas cuentas, esas inversiones, esos capitales en paraísos fiscales. Eso es lo que se le va a preguntar al pueblo ecuatoriano el 19 de febrero. No si están de acuerdo en contra de Correa, que no se dejen engañar. Esto es por el país, esto es por el bien de todos. Se estima que existen 3.300 millones de dólares solo de Ecuador guardados en los denominados paraísos fiscales, monto que equivale a la construcción de 2.857 escuelas del milenio, 181 hospitales y 25 aeropuertos. Entre los mecanismos que se emplean para llevar capitales a paraísos fiscales están deudas fantasmas, fuga de capitales, la deuda externa del sector privado, el abuso de los dobles convenios de tributación, los fraudes financieros y los fideicomisos, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, viajó a Viena, Austria, donde el sábado 10 de diciembre participará en la reunión de la Conferencia de Ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, más los países productores no miembros del organismo petrolero. La cita es parte de las reuniones que vienen manteniendo los ministros de estados para avanzar en la concreción del acuerdo que redunden en una estabilización de los mercados internacionales del petróleo. El pasado 30 de noviembre, los miembros de la OPEP pactaron reducir la producción del crudo en 1.2 millones de barriles por día desde enero por seis meses, con posibilidad de renovar el acuerdo por seis meses más. Según el canciller del Ecuador, la conferencia del fin de semana permitirá consolidar este importante acuerdo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presentará ante el legislativo un proyecto de ley anticorrupción. El mismo busca combatir este fenómeno no solo en el sistema económico, sino en el ámbito social. De cada un proyecto de ley anticorrupción será presentado el jueves ante el legislativo por la, la presidenta la de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira. La propuesta busca trabajar en una ley específica contra la corrupción. De acuerdo con la titular del Legislativo, en la actualidad existen varias leyes que pueden sancionar delitos de corrupción, como el Código Integral Penal y el Código Monetario y Financiero. Sin embargo, el tema merece una especificidad porque la corrupción no está relacionada solamente al sistema económico, sino al ámbito social. Para la presidenta de la Asamblea Nacional, combatir la corrupción es un tema que debe ser recurrente y parte de la responsabilidad institucional es especialmente del Legislativo. Rivadeneira que la propuesta de su iniciativa, que actualmente se encuentra en elaboración, no tiene necesariamente un interés electoral, sino que se enmarca en la necesidad de promover un cambio de matriz cultural. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Hoy le presentamos otro gran invento ecuatoriano. Se trata de Inerwi. Este es un sistema de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes. Veamos. ¿Alguna vez imaginó cargar su celular sin necesidad de utilizar un cable? Tres jóvenes emprendedores de Loja, fundadores de la empresa Conéctate al Aire, lo hacen posible con el dispositivo Enerwe, el cual funciona de la siguiente manera. Es una base que iría en una mesa cualquiera, como en un escritorio, una mesa de comedor. Entonces, esta emitiría señales que son recibidas por el receptor en el celular. Entonces, al acercar el celular, podemos cargar. Eh, eh, la batería, alimentar eh, por ahora solo los celulares y en un futuro tablets, computadoras y otro tipo de aparatos electrónicos. Ese sería en un principio nuestro primer producto. Energy tiene 4.99 watts de potencia, mientras que un cargador normal tiene 5. Actualmente, EOMotors, Motors, distribuidora de vehículos en Loja, suscribió un convenio con Conéctate al Aire. Mediante el cual se incorpora la tecnología de Energy en los vehículos Great World Modelo M4 que se comercializan en la provincia, dándoles un servicio que a nivel internacional solo poseen los vehículos de alta gama. Esperamos que esta idea, que nació en una feria de ciencias que se incubó en el Centro de Emprendimiento y que fue ganadora del Banco de Ideas, pueda ejecutar y vender desde Loja, produciendo aquí a nivel nacional para una posible exportación. Y para el uso eh, común de todas las personas ecuatorianas. Es decir que Loja se convierte en un próximo Silicon Valley y que desde aquí se pueda distribuir esta tecnología vanguardista. 15 carros M4 saldrán a la venta en Loja con el sistema de carga inalámbrica. Energy es uno de los proyectos ganadores del programa Banco de Ideas y Conéctate al Aire se convierte en la primera empresa del Ecuador que ofrece productos y servicios con la innovación tecnológica de la carga inalámbrica. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo segundo paréntesis en este es un noticiero ciudadano. Más adelante tendremos el resumen internacional entre estas noticias. Les contaremos. Las hermosas jirafas se suman a las especies en peligro de extinción. Lamentable. Regresamos. Gracias por su amable sintonía. El número de jirafas salvajes se ha desplomado un 40% en las últimas tres décadas y la especie ahora es vulnerable a la extinción. Hace más de un millón de años las primeras jirafas de sabana emergieron en lo que hoy es Kenia. Hoy el país tiene la diversidad más grande de jirafas en África, pero la sobrevivencia de estos majestuosos animales está en peligro, el resultado de una caída de población que ha pasado desapercibida. Las jirafas han disminuido en un estimado del 40% solo en los últimos 15 años. Las jirafas reticuladas aquí al noreste de Kenia en el mismo periodo han disminuido en más de 80%. En 1998 había 36.000 y ahora quedan menos de 7.000. John y su socio de investigación, Jacob Ledura, están monitoreando la disminución en la Reserva Nacional de Samburu. Cada tarde salen con una cámara con GPS y grabadoras de voz para registrar los movimientos, salud y comportamiento de las jirafas de la reserva. Sin embargo, para los pastores locales que cada vez tienen más armas automáticas, representan una presa fácil. I think this is Creo que es por la severa sequía que estamos contra tiempo. Esto hace que las jirafas, el número de jirafas, baje. Porque la comunidad también pierde mucho ganado y tal vez podrían ir y alimentarse de animales salvajes como jirafas porque es la única comida que pueden obtener. Hay esperanza para las reticuladas de Kenia. 60 vigilantes armados patrullan la reserva diariamente en busca de cazadores furtivos. Y para los miles de locales empleados en la industria del safari, hay muchos incentivos para proteger a los animales. La gente que vive aquí usualmente vive en armonía, porque se benefician de la vida salvaje. La jirafa reticulada podría clasificarse en la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza durante este año, lo que significaría más fondos para esfuerzos de conservación. Pero si no se toman otras medidas prontas para proteger a estos animales, John y Jacob temen que podría ser demasiado tarde. Yo creo que todos estamos aún a tiempo de salvar al planeta y estas hermosas especies. Con esto finalizamos la transmisión de este día, de este viernes 9 de diciembre, de su Noticiero Ciudadano, Emisión Estelar. Nos encontraremos en una nueva cita el día lunes. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. Fin de semana.